¡Tómalo! ¡Así no! ¡Sí, eres zurdo! ¡Soy zurdo, güey! ¡Es de este lado! ¡Sí! ¡No, pues soy zurdo! ¡Eres zurdo! Bueno. ¡Sí! ¡El nuevo campeón! Ya aquí el compa Lobo ya anda abriendo los regaluglis. ¿Cómo andamos, compa Lobo? Ya más viejos que ayer. Cumpliendo 15 años apenas, ¿eh? No se crean. No se dejen engañar. Miren, aquí está un regalo que le mandó su novia de compa Lobo. A ver, las gracias por ahí, compa Lobo. Gracias, mi amor. No me esperaba esta sorpresa. Gracias a Dios que pudiste hacerlo porque me emociona mucho. Las sorpresas me emocionan. Y el pastel. Y más que viene de ti, ¿no? Y más que viene de ti. Bueno, pues ahí está, Marira. Aquí está el encargo que nos dijiste. Pues ya llegó, ¿eh? Medio. Regalaste todo, güey. Ah, y pues también aquí tenemos el regalo que yo le di al compa Lobo. Fue algo chiquillo, ¿eh? Pero pues... También al compa, Belly, le dicen al Belly. Mi compa Belly me A ver, pero muestra, que me pregunto qué será, ¿no? Me pregunto qué será. ¿Qué opinas? ¿Qué crees que sea, chato? ¿Tú? Al compa Belly que me regaló su carro. Que dice que nos lo donó. Ahí está la poderosísima. ¿O no fue ese regalo? Por cierto, se anda vendiendo 35 varos a billete, a cambio 45. ¿Eh? Es doble, ya no hay pretexto, este es doble. Pues bueno, ya están llegando los regalos y aquí ya uno de los regalos ya se lo empezaron a tomar, pero bueno, pues para eso era. A ver, y por aquí, a ver, ¿quién está marcando? Vamos a ver, ¿quién estará marcando? Celebrando el cumpleaños de mi compa Félix. El compa Tony. ¿Cuál tiene mis pesos, qué? A ver, vamos a ver, por aquí nos está entrando una llamada de un fan. Bueno. ¿Qué hay, carnal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Pues aquí, empezando la fiesta apenas. Ajá. De un contratito, carnal. ¿Para cuándo? Madre, pero yo quiero. Espérame, ahorita te dice, aguanta. El 21 de junio. ¿Para dónde sería? Aquí en Zapata, mi amor. Órale. Pues estamos libres. Nada más que el pedo, mi amor, es que no tiene mucho varo. Salud, pues, salud. Ay, perdón, raza, estoy tragando mi chingón, ya estoy pensando. Me emociona. Gracias, carnal, no me lo esperé, la verdad que se siente muy chingón estos detalles y te agradezco todo corazón ahí a mi compa Axel y al champion, que digo yo, el champion al Oscar. Estamos aquí, el pinche Ramón, ajá. Órale, no, muchísimas gracias. Salúdame ahí al Taylor y a su suegro aquí de mi compa Piña. Ya recibí el. Dile que ya recibí el doble. Que si me pongo pedo va a ser su culpa. Al Belly, dile. Amor. Ey. Nada más dile al Anguila que no le puede mandar en un taxi pecadora. ¿Mandé? Que si le puede mandar en un taxi pecadora a su suegro. Órale. Ahora yo te le digo a este cabrón. Gracias, carnal. Te quiere hablar un bebé así. A ver, dámelo. Dios es Lobo, Dios te bendiga, carnal. Mucho éxito, gente. Te deseo lo mejor y que Dios te bendiga y puro para adelante, ¿eh? Órale, muchísimas gracias, carnal. Detallazo de ustedes. Bien contentos y bien agradecidos con ustedes, carnal. No, muchísimas gracias, carnal. Cuídate mucho. Órale, estamos bien. Órale, cuídate, hermano. Órale, carnal. A ver qué día nos vemos para cotorrear un rato, ¿no, viejo? Dile que ya va a ver el. Ya sabes, bebé. Sí, mi amor, a ver cuándo nos vemos, bebé. Agradezco ahorita, les dije por teléfono, pero de todo corazón, nunca me esperé esta sorpresa.
y todo por eso. Salud, 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 pues, ya salud. Ya quiero llorar, chingada madre. ¿Es la primera vez que cocinas, compa Pepe? Sí, la primera vez. ¿Las patitas? La primera vez que he hecho patitas. A ver qué tal, a ver qué tal quedan. A ver qué tal salen, o sea, no les garantizo nada, pero... Los ya... comestibles van a estar. Así es, pues aquí mi compa Pepe, el día de hoy le tocó ser el cocinero y él nos va a preparar. ¿Qué nos vas a, qué es lo que vas a hacer ahorita, compa Pepe? Pues vamos a echar unas patitas, vamos a echar pata al aire, ¿no? Mire nada más qué bonito cielo. Espérame, espérame, voy a hacer un paréntesis, nada más qué bonito cielo. El día de hoy tenemos aquí en el despoblado. Está muy bonito. Desgraciadamente pues no ha llovido bien como debe de ser, pero vean nada más, admiren esta belleza aquí en el despoblado. Ahora sí que está echando pata, el compa Pepe está echando pata. ¿Qué sientes de echar pata al aire, Pri, al aire libre? Se siente bien sabroso. Es lo más sabroso que puede haber, ¿no? Patas al aire libre. Mira, mira, patitas al aire. Mira nada más, raza, ¿cómo es? Ay, me voló el humo. Qué sabrosos están guisando estas patitas. No más para que se les antojen, ¿eh? Un rico taco de... Es una botana. ¿Cómo se llama? ¿Pápalo? Es pápalo. Pápalo con... Pico carnita, de gallo. Pico de gallo, carnita. Ya viene la salsita. Nomás otra es botanita. Una botana antes que de... Hay que aguantar todo el día. Pues sí. Y aquí tenemos también al compa Gavilán. ¿Qué pasó? ¿Cómo andas con esos refrescuglis? ¿Puro Sprite? Puro Sprite. Eso es todo. Que sea sano, que sea sano. Está bien, primo. Está bien para que así... Pues seas una persona bien, primo, o sea, simplemente. ¡Chato, mijo! ¿Qué pasó, hombre? ¿Cómo andas, primo? Al 100. Come y come, ¿verdad, cabrón? Estamos en una botana, primo, ya te tomo. O sea, simplemente, pues. Simplemente, pues, ¿qué hace hambre? El alacrán, unas micheladas. ¿Vamos a hacer unas micheladas? Hace un tiempo la gente que me conoce, estuve vendiendo micheladas en Zacualpilla aproximadamente como 3-4 años consecutivos. Entonces ahorita vamos a hacer una preparación para unas micheladas aquí para la raza. Falta naranja, no tenemos, pero le vamos a echar limoncito y que es Miguelito. Vamos a vertir aquí en el. Híjole, me va a faltar una cucharita, pero ahorita. Ahorita la traemos, ahí está, primo, trate los tenedores, ¿no? Y le vamos a echar chamoycito. La salsa Valentina también, ¿no, Reyín? Y le echamos tantito. Inglesa. Maggie, no manden, Paquita, quiero si ahí tenemos. Pero ahí tenemos y ahí está. Eso, todo eso se mixtea. Se vierte, ajá, se vierte en el tope, se hace la revoltura, lo que hacemos. Ya sobre de eso. Si vemos si queda muy aguadito, echamos más picante, chile piquín. Si queda bien o duro, hay que echarle un poquito más de... Ya no sé ni qué dije, pero ya no dije. Otra le echamos poquito salsa. En conclusión, hay que revolver bien. Nada más para que dé saborcito. Ah, ándale, mira, nada más que sabroso. De preferencia, mire, utilicen Valentina. No es comercial, pero pues con Valentina es que era rápido. Déjale algo como el chef, güey, ¿no? A lo mejor no es de grano, pero... Ándale. Sal al gusto. Este rico chilito es especial. Aquí vamos a dar. Bueno, ahorita que lo preparen, vamos a hacer la muestra de cómo se prepara la michelada. Miren, el Félix estaba viendo, les voy a platicar por qué está aquí mi compa Félix bien triste. Porque él tuvo que hacer una promesa pues, para aguantarse un tiempecito. Porque, ¿por qué, primo? ¿Por qué no fue que lo hiciste? A ver, platícanos. Nada más, o sea, dijiste, vamos a aliviarnos, vamos a ponernos chidos. Que me pegaron agruras, pues. La verdad, ¿no? Lo que es, lo que es. Pues bueno. No les quedo viendo triste aquí. Ya hay pelón fino. Antes ni un peso para las chelas. No, antes no había. Déjenme platicarles que antes.
cuando tomaba el compa Félez, nadie quería cooperar, no había, decían, no, es que nadie trae dinero. Y ahora, miren, miren, chela, aquí, Torres, la que mandó aquí mi suegro. Suegro, un saludazo, que se la mandó aquí el compa Lobo. Se lució, la verdad. Yo, el plátano que le regalaba el Lobo, ¿dónde está? Ya se lo comió. Ah, ya se lo comió. Ah, bueno. El plátano que te regalé, ¿qué dónde está? Está la cáscara. Me torcí un dedo ahorita que estaba haciendo escalitas. Ahí está la cáscara. Gracias, Gracias por ese banano, ¿no? Gracias, cabrón. Y el compa Jorge, mira nomás cómo se deleita. Échense una agüita mineral. Hay que poner una agüita mineral. Raza, pues ya andamos aquí a todo lo que da con... Pues aquí preparando la carnita y todo. Y voy a hacer publicidad de mis cosas. A ver, morros, ¿quién me va a comprar algo, cabrones? ¿Tú, Chato? ¿Me vas a comprar, sí o no? ¿Me vas a comprar qué, güey? No. Estoy ando vendiendo cosas para los celulares, así que me van a comprar, Ya les dije, vas a ver, burris. Hay que hacer promoción, vender bien, trabajar bien, honradamente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay que vender cosas y trabajar honradamente. ¿Para qué? Mira, ¿sí o no? ¿Para qué usar la violencia? ¿Verdad? Neta, pelo fino. ¿Me vas a comprar o qué? Que no. Bueno, usted cállese. No te voy a comprar nada. Lobo 1, este es el verdadero lobo. Es el mero lobo, Es el lobo mayor. Compa Lobo, mira, mi jefe dice que hizo las carnitas ahí. Él es el que fabricó las... El que patrocinó las carnitas. Ah, ¿patrocinó las carnitas? Sí, es cierto, compa Lobo. Sí, es cierto. Que se las disparó. Vamos a hacer otra michelada, pero ya bien armada, como es, con clamatito y todo su rollo. Como DVD, ¿no? Como DVD. Y hoy tenemos de invitado especial a mi primo, el Noé. Hola, hola, saludos, saludos. Aquí en Vivencias de Receta, el mismísimo Noé. ¿Cómo andamos, hola, primo? Todo, bien, aquí conviviendo con la banda, con ustedes, aquí echando relajo y echándonos una micheladita para el calor. Un desestrés, porque con eso del coronavirus hay que echarnos un desestrés de vez sí, en cuando. Sí, la verdad que sí, porque compramos la chela muy cara, hay que. Sí, nos sacamos los ojos con la chela, pero bueno. Pero por lo mientras, aquí el clamato al millón. Pero a ver, platícanos, ¿qué tiene que llevar esa michelada especial? Mira, esta se llama Lobo Special. Lobo echamos especial. Limoncito, un chingo de limón, Vamos a partir otro. Para que, es que estas tienen que llevar un chingo de limón, porque si no llevan un chingo de limón, no tiene que saber como DVD, ¿no? Un chingo de limón. Ya le eché limón y le vamos a echar más limón. Otra mitad. Entero, ahí. Ándale. Pero el limón tiene que ser un limón, dos limones o al gusto. Pues al gusto, yo le echo uno, pero de los chonchos, de los grandes. Y es que depende el sapo o la pedrada, hijo. Ya está. Después agarras y con este dedo, así lo tienes. Con el... Tienes que tenerlo ágil, ¿Es que ese es el pulgar? El pulgar. Vamos a ver. Ahí está. Sí, no, porque ese dedo tiene que estar ejercitado. Vamos a echar tres gotitas. Una, dos, tres. Nomás para que dé sabor, no es para... Sí, se nos excedan. Todo con medida. Le vamos a echar... perdón. Le vamos a echar tantito de este, que es el menjunje que ya habíamos echado. Ay, papaya, si la hay, A ver, primo, ¿qué opinas de la fórmula secreta del compa Lobo? Oh, está excelentísima, carnal, excelentísima. Una movidita para que agarre el saborcito y ahora sí, para adentro. Para arriba, para abajo, para el centro. Para centro y para adentro. Eso es todo, salud, pues. Y luego le vamos a echar salsita, también con este dedo, también se puede. Mira, aquí, vamos a echarle cuatro mandocitos. Tres, cuatro. Es que si le echamos tres, no. ¿A los caballos les dará dolor de caballo? Aunque cualquier dolor que sienten los caballos es dolor de caballo, ¿no? ¿Y a las yeguas les dará dolor de caballo? ¿O dolor de yegua?